Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué placer saludarles. Estamos en vivo aquí en Somos Rosario por Cablevisión, en 21:04, acompañados por los amigos de Yerba la Hoja. Vamos a hablar, en la hora que tenemos por delante, de la derrota de Rosario Central, la victoria de Newell's Old Boys y cómo se preparan, porque esto sigue. Ya estamos entrando en lo que sería el tramo final de esta primera parte del año en la Superliga. Después vendrá el Campeonato del Mundo, o sea que nosotros seguimos con el trabajo intenso durante la Copa del Mundo en Rusia, con nuestros dos compañeros instalados allí, acreditados para la cobertura periodística. Pero ahora lo que nos ocupa, o de lo que nos vamos a ocupar más allá de Rosario Central y de Newell's Old Boys, y de la situación institucional inclusive en ambos equipos, más allá de lo deportivo, nos vamos a ocupar de Racing y de Boca, que son los próximos rivales de los equipos de la ciudad. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Bueno, tenemos de todo para hablar en el programa de hoy. Por el lado de Rosario Central, una derrota que no es sorpresiva, que es una consecuencia. Rosario Central, a la hora de jugar, jugó mal frente a Chacarita, frente a Patronato, frente a Belgrano, aceptable frente a San Pablo, y estuvo muy lejos de River. Eso indica que no es sorpresa que, con todas las lesiones que tuvo y con lo que recibió, lo de Leo Fernández hoy es positivo. Quiero quebrar una pequeña lanza por Leo Fernández, porque ha sacado 26 unidades, si no me falla la memoria. Sin esas 26 unidades, si la campaña hubiera sido magra, hubiera sacado 10 en vez de 26, yo les digo que, si quieren perder un ratito de tiempo, Central hubiera comenzado muy complicado en el riesgo de la tabla de los promedios. Después, claro, salido de lo que fue la decadencia de puntos en la que Montero dejó al equipo disfrazado de una doble competencia con una Copa Argentina donde solo se distrajo por tres partidos, los que jugó en serio. Ahora, claro, se le pide más a Leo Fernández. ¿Que puede haber cometido algunos errores? Claro que lo cometió. El otro día, cuando se lesionó Cabezas, el que tenía que ir de segundo marcador central era Parot y no Mauricio Martínez, que no estaba en condiciones físicas de la velocidad a la hora de jugar, volvió a su juego paquidérmico, y en definitiva Central cayó sin atenuantes. Quiero decir también que Leo Fernández está tratando de dirigir un equipo con sus errores propios, es cierto, pero también con sus aciertos, un plantel que dista muchísimo de tener categoría, que como esos hoteles que usted a veces compra por internet y cuando llega no es lo que decían las fotos, trata ni de acordarse lo que pagó. Si usted es Central, trate de no acordarse lo que gastaron en este equipo. No me voy a poner a discutir millón más, millón menos. Lo que sé, que la formación del último año de Superliga de este plantel de Rosario Central fue inflaciones mediantes, por supuesto, la inversión más grande de un club del interior del país en la historia moderna del fútbol argentino. Y si de algo se recibió Rosario Central el otro día, fue bajarse en la estación antes de que asuma Coudet. Central dejó de ser un equipo distinto, no es fácil armar un equipo. Coudet lo había armado competitivo, cotizado, protagonista, injustamente no salió campeón porque merecía un título, jugó para ser campeón, y ahora volvió a tener un plantel igual que antes de Coudet. Un plantel mediocre, más cerca de la mitad de tabla que de la parte superior. Vamos a estar escuchando declaraciones, una extensa nota, pero la parte que habla de la continuidad de Leo Fernández en la previa, antes del partido. Yo te lo quiero recalcar, porque ayer hablaba con nuestro productor Luciano Cefarati, de que fue en la previa. Cuando hizo esta declaración, Cefarati, en todo el uso de sus condiciones y facultades, sabía que a Leo Fernández le faltaban, y a Central, 6 partidos para llegar al receso del Mundial. Los 5 de la Superliga, que ya consumió uno con River, y el que le falta con San Pablo. Vamos a estar escuchándolas. Después de escuchar esa declaración, creo que va a cambiar el escenario. Ya lo hicimos en la radio, salió en vivo en Estadio 3. No es que hicimos una nota y especulamos en qué momento la íbamos a mostrar. Pero después de escucharla, yo ya le anticipo algo, o en la clasificación a la Sudamericana, o con San Pablo, o clasificar a la otra Sudamericana, se está jugando el puesto, de acuerdo a los dichos del vicepresidente Leo Fernández. Pasemos a Newell's.
Luego del mayor bochorno futbolístico de Newell's en el plano internacional en cuanto al formato, muy por encima de lo que fue el 0-6 frente a San Lorenzo aquí, de Bielsa frente al equipo del Nano Arián, recuerdo en aquella Copa Libertadores, que después Newell's llega a la final. Lo del otro día no dio el formato, fue un equipo, me hacía acordar cuando yo era chico, fue un día jugar central y después fue otra vez Newell's. Por el año 74-75 a Colón, Buenos Aires, donde le jugaba el seleccionado de Colón y decía, claro, el marcador de punta, el hijo del panadero, lo pasaban como parado, Bóveda lo dejaba parado. Fue deportivamente vergonzoso lo que hizo Newell en Arena de Avellaneda. El fútbol da sorpresas. Ayer el equipo metió la victoria más importante del campeonato, por encima de la de River, porque Newell's, con todos los problemas que tiene, que no es necesario que se los enumere, si perdía ayer después del bochorno de Arena de Avellaneda y con el horizonte de Boca en la Bombonera, podía entrar cuesta abajo en la rodada, y cuando los equipos entran cuesta abajo en la rodada se llevan todo puesto. Ayer le ganó a Talleres, le ganó al bochornoso arbitraje de Lustó, que en la misma jugada no vio offside de Bertoli, de Fertoli a instancias de línea, en la misma jugada no vio que el arquero la sacó al córner y después sancionó un penal que si es penal, era fuera, completito, y hasta le dio patadas a los jugadores de Newell's como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿No? Tengo la íntima convicción que algo lo traicionó internamente. Newell's mereció ganar el primer tiempo 3-0, falló mano a mano increíble, Figueroa fue la figura, se acordó de jugar nuevamente, y en el medio de esta empresa emocional de Felipe, con la mediocridad de Newell's, bueno, lo sacó Evangelista, por suerte, ¿no? Evangelista tenía en sus manos la llave para cerrar las inferiores de Newell's, si no había algo mejor. De Felipe sacó 10 puntos de 15. En esos 10 puntos enfrentó a Tucumán de visitante y a Talleres de local, lo que le da un poco más de valía. Y voy a estar explayándome en el bloque de Newell's, que hoy vamos a tener más tiempo periodístico. Le quiero agradecer mucho a Gustavo Petit y a todo el personal de Cablevisión para el rearmado comercial del programa. Estuve esta mañana junto a 6 colegas más, 2 horas charlando en el tribunal con Fabián Belicia y con la gente del órgano fiduciario. Después, en el bloque de Newell's, le voy a hacer un resumen de lo que nos dijo el juez. No fue una charla secreta, fue una charla informal del rol del juzgado, del rol del órgano fiduciario. ¿Qué piensa hacer él si a Newell's le llegan a sacar la licencia? ¿Qué piensa del balance? ¿Qué piensa de esta comisión? ¿Qué piensa de las anteriores? ¿Qué piensa de los cheques devueltos? ¿Qué nos dijo acerca de la cuenta judicial que tiene Newell's en el municipal y la que tiene en el banco Credicop? ¿Qué nos dijo de los mutuos que fueron denunciados por la oposición? ¿Qué nos dijo del nuevo balance? Bueno, las 2 horas de charla con el juez, lo más importante, para eso fui, para contárselas a ustedes, lo vamos a tener aquí en este programa. Y nosotros te recordamos la oferta de Giorgi que tiene para ofrecer este mes. Ahora con la nueva Ranger, única pickup naftera del mercado. Apta para instalación de GNC, sin pérdida de garantía de 5 años. Atención con este detalle. Cargando después 290 pesos de GNC, tiene una autonomía de hasta 200 kilómetros. Ford es raza fuerte con la nueva Ranger, y la nueva Ranger está en Giorgi, sinónimo de Ford, en Rosario, Avellaneda y Cándido Carballo, y también en San Nicolás. Lo recibimos a Marcelo Lamberti con los amigos de Yerba La Hoja. Sí, señor. Para que nos hable de Rosario Central. Ya la estamos preparando para llevarla a la Copa del Mundo. En Moscú estaremos con Yerba La Hoja. Escuchen estos números. Desde que Leo Fernández es técnico de Central, si habría que hacer una tabla, asumió Fernández desde el día que empezó a dirigir. Estos son los números en una, no hipotética, en una tabla de posiciones. El que más puntos sacó fue Godoy Cruz, 33. Independiente sacó 30. San Lorenzo sacó 28. Central y Racing, 27. Estaría clasificando a Copa Libertadores de América. Estos son números, no tiene nada que ver con el juego. Leo Fernández debe mejorar, y mucho, en lo que tiene que ver con la cuestión futbolística. Debe también ver el tema de la cuestión física. ¿Pasó algo? ¿No pasó nada? Estos son los números concretos de Fernández.
¿Por qué empiezo con esto? Porque hoy fueron los directivos a charlar a Arroyo Seco, fue la cúpula, estuvo Raúl Broglia, los vicepresidentes, Sefarati, Carloni, Dipolina, estuvieron Bocio y Ferreira, estuvieron todos ellos hablando de qué es lo que pasa. ¿Qué es lo primero que dice Leo Fernández? Y saca estos números. Estos son los números. Leo Fernández agarra el equipo, lo había dirigido 8 fechas, Leo Montero y Leo Montero. Dale, claro, con Leo Montero. Y capaz que le iba mejor a Leo Montero. No sé. Paolo Montero, que lo había dejado al equipo último prácticamente, ¿se acuerdan? Bueno, es lo que tuvo que remontar. Señoras y señores, de lo que vamos a charlar en un rato y antes de la hora 22 es del tema Fernández y de lo que nos parece. Y por ahí me parece que también quedó flotando en la charla, es que hay como, no sé si la palabra es relato, pero es como que a vos te contaron que este es un super equipo, que es un super equipo, y que si este equipo no le ganó al San Pablo, si este equipo no está puntero, si este equipo no clasifica a Copa Libertadores de América, es simplemente porque o falla esto, o el árbitro, o el técnico, o llovió, o salió el sol, o lo que fuere. Y me parece que lo que quedó flotando también en la charla de hoy es analizar. Central tiene un super equipo. Central completo, porque parece que si el equipo estuviese completo ya estaría jugando más o menos la Champions. Vamos a estar hablando de todo esto que hoy martes fue el tema en el predio de Arroyo Seco, y por supuesto el día domingo un partido muy especial. Vuelve Coudet, es la primera vez que va a entrar como técnico de un equipo que no sea el de Rosario Central, aparentemente viene con un equipo alternativo. Ahí están las, todas estas cuestiones. Yo siempre digo lo mismo. En la previa todo. En el entretiempo todo, en el final todo. Después lo que necesita Central es ganar, esté Coudet, esté Bauza, esté Russo, esté el que esté. Muy bien, con los amigos de El Complejo, Agua Dulce, Complejo Natatorio, para hacer actividad de natación todo el año con pileta climatizada y actividades acuáticas, gimnasio. En Monte Agudo 338, el complejo Agua Dulce, para hacer natación todo el año. Lo presentamos a Tati Pautroni. Estos son los títulos, señor. Saludos, Tati, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. El placer es saludarlos como cada martes. Bueno, séptima victoria en el campeonato, 3 al hilo de local, 66% de eficacia para el Newell de Felipe en la Superliga. Newell's ha escalado al puesto 22 con 24 unidades en una semana en la que dicen están terminando de escribir el fallo, el Tribunal de Apelaciones, para saber si a Newell le devuelven o no esos 3 puntos que le han descontado hace algunos meses. Punto y aparte, el plantel se entrenó hoy por la mañana sin descanso hacia el domingo a las 20, la visita a la Bombonera en uno de los partidos de la fecha, principalmente porque juega con el puntero que viene de perder 2 seguidos. Hoy salieron los árbitros. Va a dirigir Pompey, después de lo de ayer de Lustó, va a dirigir Pompey el próximo partido de Newell's, con un Beligoy que va a ir a dirigir Godoy Cruz, con un Penel que lo han bajado a la B Nacional. Bueno, se habla mucho de los árbitros en esta recta final, como pasa siempre, y se definen no solo el título, sino también los descensos, que ya hay 4 equipos que han perdido la plaza y jugarán en la B Nacional. Bueno, uno de los temas del día de Newell's, la fecha que confirmaba Claudio ayer de la asamblea será previa a la vuelta con los brasileros del Paranaense por Copa Sudamericana. ¿Qué pasa con la Pantera Leal? No juega más. Ya se terminó el semestre para él. ¿Cuán grave es la lesión muscular? ¿Se pierde también ese partido que define la serie por Copa Sudamericana? Bueno, hay muchísimo para contarles, como siempre, hasta las 10 de la noche y en la pantalla de Deportes. Mucho para ver, mucho para hablar, señor director. El programa ya comenzó. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78.
Rosarino por deporte. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlin. Pirotecnia General Lagos. Al recomendarles, como siempre, un saludo muy grande a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurant Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Rosarpin. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin. Desde 1932, te da todas las manos que quieras. Complejo Agua Dulce, pileta climatizada, actividades acuáticas. Gimnasio Monteagudo 338, Complejo Agua Dulce. Y arrancamos hablando de Rosario Central, Marcelo. Muy bien. Claudio, ¿por qué empezamos? ¿Por lo que viene? ¿Por lo que pasó? Por el tema del momento. Presente, el tema del momento. El tema del momento es... Si me permitís... La continuidad o no, claro, de Hernández. Pongo en sintonía a la gente. Hoy práctica. Fueron los directivos, hablaron primero con los jugadores, después hablaron con el cuerpo técnico. ¿Qué dijo Fernández puntualmente? Fernández lo que muestra son los números que yo comenté en el arranque. Saqué 27 puntos, dijo. Estaría en zona de Copa Libertadores de América. Ahí está. A ver. Estaría en zona de Copa Libertadores de América. ¿Por qué no estoy en zona de Copa Libertadores de América? Simplemente porque agarré el equipo con el tema Montero. Y no lo voy a decir yo, pero hizo mención a otras cuestiones que tienen que ver con rendimientos y esas cosas. Fernández se tiene que hacer cargo, cuando decimos Fernández, su cuerpo técnico. Sí. De todas las lesiones, tal por cual. Algo dieron una conferencia de prensa, confesión de parte, relevo de pruebas, y se sumó una más. Se tiene que hacer cargo que hizo una metamorfosis. La mayoría de esos puntos que mostraba recién Marcelo Lamberti, lo sacó 4-4-1-1 achicando para atrás. 4-4, claro, claro. Un claro, equipo claro, cortito, claro, 4-4-2. Claro. Sí, 4-4-2. Las victorias más resonantes fueron Boca y Newell's. ¿Cómo jugó? Cuando quiso hacer otra Talleres cosa... Talleres en Córdoba, sí, 4-4-2. Cuando quiso hacer otra cosa, este plantel no tiene jerarquía en la mitad de la cancha para generar juego. Ahí va. Ahora es un error de él. Es un error de él. La tiene que asumir, no es una víctima, haber intentado un juego que los jugadores que tenía disponible no le respondían. Ahora, tranquilamente, Fernández, vamos a empatizar con la reunión. Dice, el señor Fernández, lo venimos a ver. Le dice, Broglia, por esto, por los puntos, por todo esto. Bueno. Fernández le puede decir, mire, el equipo que armaron ustedes, el equipo que armaron ustedes, el técnico que contrataron ustedes,
Después se acuerdan de aquellas reuniones del oráculo de Sigua, 7-8 entrevistando técnicos, Domínguez, todo, y eligieron a Montero. Yo lo agarré último. Si no fuera por mí, en el medio de esto, sé que Leo Fernández mira el programa. La mujer del César no tiene que ser, sino también parecer, dicen desde hace mucho. Yo le aconsejo cambiar la vestimenta de entrenador. Para mí también está vestido de hincha dentro de la cancha, no ni siquiera ropa de entrenamiento. Claudio, que quede claro, sí, que no cambiaría, bueno, ningún resultado. No, pero, lo digo. Tiene que ver con lo digo. Sí, no, sí, vino que Gallardo cuando lo saludaba le miraba la remera. Bueno, hay muchos, a lo mejor me están escuchando y es lo que más rescaten de Fernández. Piense cada cual lo que quiera. Leo Fernández, haciéndose cargo de esas cosas que digo, tienen que agradecerle mucho que sacó esos puntos, le salvó el pellejo a todos y que después de todo el dinero que gastó Rosario Central, no arranque complicado el año que viene. No arranque complicado el año que Claudio, viene. Claudio, la realidad... Yo no quiero hacer comparaciones, pero la voy a hacer. La sensación que tenemos todos es que la campaña de Ñuble es muy mala. Bueno, si arranca el año que viene, que en el promedio está todo el periodo de esta gestión de Central, hoy Central está 2 puntos arriba de Ñuble. Y podría quedar uno abajo en caso de, pero no importa. Si comparamos millones, muchachos, de inversión en uno y otro equipo, muchachos. Fernández no es Mourinho, no es Guardiola, ni mucho menos. Es un técnico que está arrancando. Algo tiene, evidentemente, que ha promovido muchos pibes. ¿Y qué trabaja? El error es pensar o creer que a Fernández le han dado una Ferrari. Fernández no tiene una Ferrari. Fernández está dirigiendo un equipo, un plantel de Central, muchachos. Está mal armado. Este plantel está mal armado y hay que corregirlo. Marcelito, si vos vas a un asado, ¿dónde te dicen que el kilo de costilla de ternera se pagó 220 pesos? Vos cuando la vas a comer, no querés que la carne esté dura y no te lo esperás. No. Bueno, acá salió más de 200 pesos el kilo y la carne tiene una consistencia de pizarrón de barrio, de oferta de lunes con lo que sobró el fin de semana. Tal cual. ¿Estamos? Acá me parece que lo que 120 pesos el kilo. Empieza a jugar mucho la cuestión política. Olvídense de la política, piensen en Central. Lo que al menos a mí me parece, acá hay que barajar y dar de nuevo con el plantel, muchachos, no con el técnico. Dejen este técnico. Hay que tocar la cuestión física. Es posible. Agreguen, traigan a alguien, sí, para, sí, que Marcelo, venga a sumar. Lo del y después empiecen con la listita. Técnico tiene que mostrar reacciones también. Tiene que mostrar también. Corregir. Obvio. Yo volvería a estos partidos a la doble línea de cuatro, más con Racing, venga quien venga, los suplentes. Yo no le doy espacio y le pongo la pelota entre los dos centrales y le clavo 3 mano a mano, Cudes. Pero, si eso ya es así. Claudio, viene Racing, Defensa y Justicia. Bueno, Arsenal es otra historia y sí tenés que arriesgar. San Pablo, Estudiante, 4-4-2, bueno, hermano. Vamos. A mí me queda una sensación. Por lo general, los equipos tienen un mediocampo batallador, combativo, destructor, o un mediocampo de alto vuelo, de buen pie, de juego. Central no tiene ni una cosa ni la otra y eso es lo que a mí me llama la atención. Es que el otro día, coincido plenamente, y es así como dice Walter Hugo, el otro día la calificación del mediocampo de Central fue todo a plazo. A Martínez le sacaban la pelota del pie, Pereira no encontró nunca el lugar donde jugar, Fernández parece un aturdido errático en el medio de un bombardeo, o sea, está desorientado en la mitad del campo de juego, y Lovera, después de la lesión, no volvió a ser el mismo. Y me está faltando medio... Y Lioy, después de Olimpo, no puede salir de ese problema psicológico. Es muy difícil ganar los partidos con un mediocampo que, como dijo Walter Hugo, suscribo, no marca y no juega. Claudio, ¿podemos escuchar a...? Sí, dale. No, quería que escucháramos la entrevista de Marcelo Lamberti con Luciano Cefarati, donde habló del futuro político, del proyecto, donde inclusive en parte de la nota, no la podemos pasar toda aquí, duró como 12, 13 minutos, dijo que Central está en el mejor momento institucional de los últimos 30 años, pero al final Marcelo Lamberti le dice, te voy a hacer dos preguntas, te permito si querés pasar en una, como si fuera un programa de concurso, y le pregunta sobre el futuro de Leo Fernández y sobre
si va a ser candidato a presidente. Dice, te voy a contestar las dos. El candidato a presidente dijo, bueno, me debo una agrupación, vamos a ver, creo que el proyecto del foro canalla tiene que continuar. Pero atenti, cuando, y quiero que rescaten las tres veces que Marcelo Lamberti hace el antiperiodismo sensacionalista. Porque el directivo va al abismo y Marcelo dice, vení para adentro. Va al abismo y dice, da dos pasos para atrás. Escuchamos antes del partido, previo al resultado, antes de saber que perdiera con River, esto hay que decirlo, 2-0, esto decía Luciano Cefarati. Me quedan dos preguntas. Podés pasar en una y la otra no. Te doy 50 y 50. En una me podés decir paso, ahora en la otra me la tenés que responder. Una de las preguntas es, Fernández, ¿será el técnico a partir de agosto? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta sería, me tenés que responder, ¿cuál de las dos opciones te gusta más? ¿Cefarati presidente, Carloni Broglia o Cefarati Broglia Carloni? ¿Cuál pasás y cuál me va a responder? La primera, ojalá que sí, creo que Leo viene haciendo un gran trabajo y bueno, ojalá se sigan dando los resultados, porque el fútbol también en definitiva es resultado, y más en un club con la presión que tiene Central. Uno siempre trata de preservar y de respetar los procesos. ¿Tiene todas las chances para seguir? Sí, por supuesto, y tiene toda la confianza de toda la comisión directiva, pero te reitero, el fútbol es resultado. Y la otra, no voy a hablar de esa cuestión porque son especulaciones, te reitero, que creo que no nos hacen bien a nivel individual. Creo que tenemos que trabajar respetando a la gente también, y la gente hoy no tiene ganas de hablar de eso, tiene ganas de ver si hoy Central le puede ganar a River, si le vamos a poder ganar a San Pablo, y después se verá, porque te reitero, creo que eso es poner por encima del club de las personas. Volviendo a la de Leo, independientemente clasifico o no la Sudamericana, pase, vos decís que tiene todos los boletos para seguir. Sí, sin duda, pero bueno, como te digo, es fútbol, es resultado, y son cuestiones que luego se charlan en privado, entre Secretaría Técnica, Comisión Directiva y Cuerpo Técnico. Clarito, Walter, lo dijo el dirigente. Lo dijo Luciano Cefarati. Que hoy estuvo en la previa, presente, En la previa del partido, en la transmisión de Estadio 3 por el ET3. Marcelo, tres veces vos le decís, bueno, continúa Leo Fernández. Continúa y las tres veces sí es el deseo. Los resultados, Claudio. Pero son los resultados, dijo, lo vamos a hablar puertas adentro con el manager. Hay una importante. Después de esto, yo tengo que pensar que depende de los próximos cinco partidos la continuidad de Leo Fernández. Igual, ¿o no? Quiero contarte, de lo que escuchaste de Cefarati. La sinceridad de la honestidad intelectual, porque muchos te dicen, no, porque el proyecto, porque viene de abajo, con hay los una pibes importante y tirarla afuera, claro, no la tiró afuera. Hay un ala importante de la comisión directiva que por estas horas se está diciendo, hay que sentarse con Fernández. Alguien dice, no, pero viene el partido con San Pablo. Hay que sentarse con Fernández y empezar y decir, Ferrari, Camacho, Martínez, San Pedri. No tenía que decir todo. Después vuelvo. Vamos a la pausa. Estamos en vivo en Somos Rosario. 21:32 marca nuestro reloj allí en el pie de la pantalla. Ya volvemos y vamos a hablar de Newell's Old Boys y la situación de la lepra después de la victoria. ¿Qué va a pasar con Leal? ¿La Pantera volverá a jugar? Nos preguntaba Tati, o se preguntaba Tati Poltroni en los títulos, y también, por supuesto, un repaso a la situación institucional del conjunto del Parque de la Independencia. Ya venimos. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Pirotecnia General Lagos. Al recomendarles, como siempre, un saludo muy grande a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos El Nono. Pescados de mar y río. El Nono, la boutique del pescado.
Riccieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurante Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Muy bien, estamos hablando de Newell's Old Boys, Tati. Bueno, Claudio, del peor partido paranaense, del peor partido de este año, el 0-3, desastre. Al mejor partido de Newell's en el año. Es más, creo que el equipo de Liop nunca jugó tan bien como el equipo de Felipe ayer. Ayer la gran sorpresa fue que, la verdad, siempre a mí me gusta decir, no te fije a dónde llegué, sino preguntame de dónde vengo. Claro. Newell's venía de hacer un papelón, pero papelón a nivel continental, representando a Newell's y al fútbol argentino. ¿Salió Evangelista? ¿Fue el único cambio? No. Algo ocurre con estos chicos que de local no juegan igual que de visitante. Ya pasaba con Liop eso, ¿no? Sí. Pero ayer, en una cuestión lúdica, creo que se relajó Talleres, lo vio jugar entre semanas y dijo, vamos a Rosario. Un trámite. Pim, pum, pam, diría Marcelo. En la primera jugada, Figueroa hace un gol, o casualidad, desborde de Ferroni. De Ferroni, en lugar de Evangelista. Y se reencuentra como jugador. Figueroa dejó de ser Mr. Calecita para volver a ser el transportador de pelota hacia adelante. Hacía años que no jugaba así. Y después, el regalito que le hace Talleres en esto que ustedes saben que yo me incendio, Racing marca así. Por eso le decía a la gente central. Los dos marcadores en línea. Racing defiende muy mal. Bueno, los dos marcadores en línea. En una hizo el pibe Alexis Casiahue para Alexis Rodríguez, mano a mano. En la otra, Casiahue para la Pantera Leal, mano a mano. O sea, para lo que veníamos viendo de Newell's, creo que fue ampliamente satisfactorio. A ver, Claudio, en donde creo que esté si claro estaba... que Newell's tiene que llegar como sea a la última fecha y armó un equipo, porque esto es sale el sol y como en las viejas películas, sí, le hace 4 nudos a un pañuelo y te lo pone arriba de la cabeza, no es una gorra esto. Sí, y creo que ayer se vio por primera vez lo que se dice de Felipe, aquel récord en la B Nacional, 14 partidos sin recibir gol, la solidez defensiva, el suelo en su arco. Más allá de lo que generó Newell's, que generó 4 el primer tiempo, si bien dilapidó mucho, Talleres pateó un solo tiro al arco, fue el penal. Talleres no le llegó. No le llegó, es cierto. Y no le pateó al arco. Y creo que los equipos de Felipe arrancan de ahí, de la solidez defensiva. Después mostró una personalidad, de la... Mostró una personalidad de Felipe para transmitírsela a los jugadores, porque realmente principalmente yo creo, estaba para que Newell's perdiera por 3 o 4 goles. Yo creo que el caso del arquero es el que reconfirma esto que decís. Pozzerini venía siendo capitán, era un referente, surgió en el club, fue campeón siendo suplente de Villar allá por el 2004. Lo vio mejor Ibáñez. Listo, ataja Ibáñez. Al banco, Pozzerini. Después, bueno, los otros cambios, Evangelista se sacó solo, obviamente, y un par de cambios, consecuencia de algunas situaciones musculares. Casiahue debuta porque Rivero está con un esguince de tobillo. Y Figueroa me parece que sigue en el equipo después del desastre en Paranaense, porque Joaquín Torres estaba con una molestia en el aductor. Pero bueno, a veces necesitas también en este juego una dosis de fortuna para que decisiones se tomen por sí mismas sin la decisión del entrenador. A mí me parece que un cambio importante es lo que apuntaba Claudio. El juego de Figueroa, lo que mejoró, se puso mucho más positivo. Figueroa era muy vistoso, pero no era positivo para el equipo. Y cuando entró Torres, también Torres era muy vistoso, pero ayer fue mucho más incisivo, mucho más, digamos, importante las pocas cosas que hacía sin tanta vistosidad.
O sea, yo, a ver, bueno, Figueroa, en el relato con yo decía no era... que Figueroa era un firuletero. Figueroa, ayer no hizo ningún Figueroa firulete. Figueroa con Liam no era titular y con De Felipe tampoco. Se mete en el equipo por lesión. Muchas lesiones musculares, no sé qué pasa en el fútbol argentino. Bueno, el central creo que batió récord. Boca también se le caen jugadores. Bienvenido sea para Newell, se le cayó Barrios. No lo tiene a Tevez tampoco por otra cuestión. Dirige Pompey el domingo, sí, ¿no? Sí, dirige Pompey. ¿Y la situación de Leal? Que, bueno, que, ¿cómo es? A Leal todavía no lo estudiaron. Le tienen que hacer estudios. A mí me dicen que está descartado como mínimo... como mínimo para Boca, no va a jugar. Después habrá que ver el grado de la lesión. Ajá. Venía arrastrando una fibrosis, que es una cicatriz de una lesión mal curada. Llegó con lo justo y se rompió. Con lo cual, como lo mínimo... Lo mató el partido, Leal. Sí, corrió porque, como un loco. No, no, pero el formato del partido es, al achicar hacia adelante, sí, Talleres, le quedaba mucho espacio para picar, y ahí fue donde... Sí. Se desgastó ahí. Sí. Pero bueno, y te lleva esos 10 metros más de pique de entrar en riesgo. Semana larga para Newell, este Boca que viene de perder dos seguidos, que se llenó de preguntas, que aparentemente podría volver Gago, lo perdió a Barrios, Tevez está en duda y lo perdió a Pablo Pérez por doble amarilla. Habrá que ver que cómo rearma Boca el mediocampo. Principalmente, para mí Boca, lo venimos charlando con Claudio, es corridas de Pavón. Uno de los jugadores más desequilibrantes fue argentino, que además tiene gol. Habrá que ver qué piensa De Felipe, cómo intenta neutralizar a países las de espada que tiene Boca. 8 de la noche, semana larga para Newell's, dirige el interminable, 50 años, Juan Pablo Pompey. Después de un más que polémico arbitraje, sí, de su edad es el único que está todavía no, en yo actividad. Yo hoy me estoy despidiendo de los 50, mañana cumplo bueno, la 51, carrera, tengo la misma la de carrera Pompey, de un periodista no es, no, no, es bueno, otra. De las cuestiones del día... Para que tengan en cuenta, antes de que sigamos con el tema, sí, digamos, mañana es el cumpleaños de Claudio, y hoy es el Día Mundial del Malbec. Ahí está, bueno. De las está bien. Para que sea la noche buena. Bien. Para que lo tengan en cuenta. Siguiendo con el tema, de las cuestiones del día, hoy se dio un hecho que no es para nada común. Y Claudio participó un poco, sí, representándonos. Tiene que ver con el juez Claudio Belicia abriendo los. Fabián Belicia. El juez Belicia, sí. Sí, sí. No, Claudio Belicia quedó. No, no, no. Que Claudio nos representó con el juez Belicia. Ah. Junto con otros colegas. Exactamente. Sí. Contanos un poco de algo que la verdad no. Bueno. Aclaro que Belicia no. Esto no se hizo nunca. No se hizo nunca. Yo fui con alguna reserva porque la última vez que me habían llamado de tribunales para preguntarme de un club, a la semana intervinieron Rosario Central. No tuve nada que ver en eso, le digo más o menos, pero en esto no. Fue muy saludable junto a colegas de otros medios, junto al órgano fiduciario. Duró 2 horas la reunión. Primero el juez Fabián Belicia hizo una exposición de el por qué el paraguas protector, de por qué se mantuvieron las autoridades, en aquel momento era el juez Martín, de cuál es el rol del juzgado y el órgano fiduciario, que es proteger las acreencias de los que están en ese paraguas protector, que dijo que se están, Newell es uno de los pocos concursos que se está pagando en tiempo y forma, puntualmente. El año pasado se pagaron 21 millones de pesos, este año se van a pagar 35, eso porque se siguen sumando por juicios paralelos a acreditaciones. Caruso va a cobrar algo, nos anticiparon que no va a estar conforme, pero algo va a cobrar de lo que estaba reclamando, y el juez nos decía que la función de ellos es post facto, después de los hechos, que no tienen ningún tipo de decisión futbolística en quién viene y en quién se va del club por sus capacidades futbolísticas, que no tienen ningún tipo de injerencia en el jugador. Dijo, por ejemplo, a mí me dicen Amoroso $1,000,000, yo tengo que ver que esté $1,000,000. No juzgo a Amoroso. Si vale o no vale el millón, claro, digamos. Que no ponen el técnico. Se mostró bastante molesto con la exposición que le hizo el presidente Bermúdez cuando dijo el lunes voy a hablar con el juez, que salió de hablar con el juez, dijo el juez está muy contento, sigo a Newell's, porque no es una facultad de él ratificarlo o no, levantarle la mano a Bermúdez, cuando se le preguntó, y que dijo que era muy amigo de los micrófonos y otras cosas más. Cuando se le preguntó acerca de la asamblea, dijo eso pertenece a Inspección General de Personas Jurídicas. A nosotros ni siquiera nos pusieron el balance a consideración. Respecto a los mutuos que fueron denunciados por algunos socios, entre ellos Daniel Giraudo, dijo que previo a la asamblea ellos ya detectaron inconsistencias, esa fue la palabra, de los mutuos, que los están estudiando y que si en algún caso en particular descubren que hay algo doloso, tienen la obligación de denunciarlos penalmente ante quien corresponda, pero que todavía los están estudiando.
Cuando lo consulté, 2 horas hablando, lo consultamos, acerca de la licencia de Superliga, si había embretamiento de tiempo, por qué el juzgado no había pedido que Inspección General de Personas Jurídicas no se tome 3 meses, dijo que a ellos no les correspondía, pero que en caso de verse afectada la licencia de Newell's para competir, que él primero tiene que actuar, que le digan no podés competir. Las palabras aquí fueron contundentes. El estatuto de la AFA y el de la Superliga son inconstitucionales. Nada pues está por encima de la Constitución argentina y en el caso de Newell's en este juzgado. Si no lo dejan competir a Newell's, la decisión va a ser nuestra, porque la Constitución está por encima de la Superliga y que hay que investigar, que esto era una de las cosas que sí decía la oposición, de que cómo lo van a suspender por un balance que corresponde a un ejercicio donde todavía no estaba formada la Superliga. Ninguna ley va hacia atrás de ser sancionada, pero eso será a discutirse. Que un día lo llamó Grondona y dijo, mi límite de moral llegaba hasta ahí, no le contesté el teléfono, que el sistema futbolístico argentino es todo un sistema viciado y de delincuencia, que Marchi hasta intentó en algunos momentos amedrentarlo, cosa que él no cedió, y que en el club ellos han emprolijado la situación, que de que Schneider está en la tesorería con la cuenta del banco municipal y la del Credit Cop que maneja el club, desde ese momento todos los cheques que se libraron se pagaron, que intervino la tesorería por los 118 cheques devueltos y que han puesto gente para emprolijar la gestión y que ya el próximo balance no va a tener esas inconsistencias porque Newell's ahora funciona administrativamente como un club ordenado. Que ellos no despidieron gente, pero que sí bajaron línea de que el club tiene que racionalizarse y que al menos los que trabajan en el club vayan a trabajar. Con respecto a lo de la gestión, también hubo un contrapunto, luego de haber, contrapunto no, otra versión, uno de los directivos me comunicó que él está desde hace un tiempo, 8 horas, Cristian D'Amico en el club, y que el cambio de la gestión también se debe a que los directivos están en el club. Respecto al balance, Belicia dijo lo que tienen que responder son los tesoreros, que son los responsables estatutarios de que eso ocurra. Y lo que manifestó es que no va a permitir, y con esto cierro, Walter Hugo, que meterse, no se va a permitir meterse en la política interna del club, que sí, el expediente de Newell tiene 67 fojas, que algunos se toman un avión y vienen a hablar, clara alusión, no dijo quién, pero clara alusión, quién viene a hablar a Buenos Aires, a Bielsa, sin conocer el expediente, y que no va a permitir que la política de Newell's se le meta a él en el juzgado. Gratamente, Claudio, te escucho, y por ahí creo que las sensaciones que había, o la sensación al menos que yo tenía, de un juez como que miraba de costado, que no entendía demasiado todo esto de Newell's, en contraste creo que un magistrado que está a full. Cero, intención intervencionista. El juez no considera intervenir Newell's. Gracias. Vamos a la pausa, venimos para nuestro último bloque. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Pirotecnia General Lagos. Al recomendarles, como siempre, un saludo muy grande a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear.
un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurante Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Rosarpin. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Complejo Agua Dulce, pileta climatizada, actividades acuáticas. Gimnasio, Monteagudo 338, Complejo Agua Dulce. Los amigos de Giorgi tienen para ofrecerte la Ranger. Atención, porque esta es una oferta nueva que estrenamos hoy. La nueva Ranger es la única pickup naftera del mercado apta para instalación de GNC sin pérdida de la garantía de 5 años. Y allí está el detalle. Cargando 290 pesos de GNC, tiene una autonomía de hasta 200 kilómetros. Ford, raza fuerte con la nueva Ranger que está en Giorgi, en Avellaneda y Cándido Carballo y también en San Nicolás. Saludamos y le damos las gracias. Miren lo que es esto, esta maravilla de los amigos de Nona Elena. Ya me voy a ir preparando mi sanguchito para disfrutar. Bueno, y saludamos a todos los buenos amigos que nos acompañan siempre. Manifestar una cuestión para todos los amigos que están mirando, que hay algunos clientes que hoy no han salido. Un pequeño contratiempo. Un problema técnico. Exactamente. En el registro que de excede, los... Que excede a la gente de Cablevisión. Nada tiene que ver. Serán compensados el programa que Exactamente. Viene. Como siempre. Espero que sepan entender las buenas Exactamente. Voluntades. Mil disculpas a todos ellos. Para que no los llame todos, ya te lo dije. Exactamente. La semana que viene salen todos. Exactamente, saldrán. Para que yo quede claro. Yo me angustio por esta situación y cómo. Nada tiene que ver acá los muchachos de Cable, que son unos fenómenos. Supuesto. El saludo muy grande para la gente de Yerba La Hoja, que ya estamos preparando todo para llevar, como les decía, a Moscú, a Rusia, para el buen amigo Ricardo de RCG, para Marcelo Busoni, que me pregunta, Marcelo, ¿dónde compré estos lentes? Se los voy a regalar porque la cancha central Córdoba. Esto, en azul y rojo. Club Atlético Ceres Unión. Club Atlético Ceres Unión. Bueno, un saludo muy grande para José Luis Gallo. Para José Luis Gallo. Centro de Ortopedia. Para cual. Carlitos Bortoluti. La para gente la gente de la del country de Funes. Para la gente del country Susan, de Funes. Vayan a jugar al country de Funes. Tal para cual. Orlando. Mandrake. Para el pelado Chiminelo, que es otro de los que quedaron claro, afuera. Mandrake. Un saludo grande para el chelado. Bueno, Mandrake, la semana que viene lo duplicamos, muchachos. Sí, señor. A la voluntad humana. Todos aquellos y todos estas... todos estos clientes y amigos nos van a estar apoyando en el Mundial de Rusia, así que el agradecimiento el pelado para Chiminelo, todos ellos. Hoy no está con nosotros porque nosotros después de aquí tenemos el encuentro con la peña que corrió un día porque mañana es mi cumpleaños, entonces como hoy no está hacemos el asador la noche oficial vieja. Hoy es paella. Hoy hay paella que hace Iñaki Alfano exactamente, en la casa de Martincito Aranzado. Exactamente. Te decía, bueno, para la gente del country de Funes y para José Blando. El saludo muy grande para él, pero no tiene que salir dos veces. Taller Z. Dos veces tienen que salir. Los amigos de Taller Z. Para los amigos ya saben, de Taller los que no Z, por abrazo para todos. ¿Y el doctor? No, ese vamos para el ganando final. 6-0, bánquense un gol en contra. Che. Para el doctor Orlando Dalpino. Orlando Dalpino, Orlando me mandó es un mensajito. Que le cambia la imagen a todos. Sí, señor. Me mandó una teoría que después la voy a contar respecto al momento de Central. La verdad que Orlando con una radiografía excelente de y para verse lo que está bien, pasando. Hay lifting del alma y lifting que te hacen ver mucho mejor. Andás del doctor Orlando, claro. Yo sé lo que te digo. La batalla contra
La vejez la ganamos por goleada. Escudo, espada con Orlando Dalpino hoy y la Negrita. Me llamó el amigo a quien le mando mucho saludo también, que hace llegar, Darío Di Princio, sí. Que va a estar viajando, quiere viajar a San Pablo para estar acompañando a Central. Y si querés viajar a San Pablo para acompañar a Central, ¿qué tenés que hacer? Ir al Grupo 3, con Facundito Velotti, Ariel Greenblatt. Ah, Grupo 3. Yo quiero el otro viaje, bueno, ese que les va a contar Claudio, en ese me anoto. Con los amigos del Grupo 3, sale un increíble viaje. Inglaterra, Escocia y Gales. Oh, 2 de claro. septiembre, 13 noches, sí, base doble. Por persona, $5,975. Con guías, hoteles 4 estrellas, financiación, desayuno, y una pollera escocesa. ¡Salen aviones! Sí, señor. Un saludo grande para todos y el próximo martes nos estamos encontrando. Sí, ahí queda ese espacio. Queda. Bueno, estamos, el partido. Seguimos. Antes que nada. Veníamos con otra mecánica. Claro, el fin de semana estamos para el partido, el domingo, Central Racing y después... Después de lo que Boca vimos, Newell's. Partidazo, Boca Newell's. Bernardelo estaría a disposición, pero hace un mes que no juega. En el mejor de los casos, al banco. Bueno, y una saludo grande a Anguila Calvigioni. Y vamos a ver entonces un gran paso de Leo Fernández para quedarse. Va a ser ganarle a Racing. Ahora, ¿apareció la tanda? Bueno, ahora la pasamos, ponemos, dale, a ver. Vamos. No carga, no importa, bueno. No pasa nada. Son todos amigos peor. Y todos amigos se entienden. Lo van a saber entender. Exactamente. Si está, la ponemos, una chance más. ¿No si está? Está a la una, a las dos, hay una a las tres. Hay una chance, no importa. Esperemos mientras, pero por supuesto, pasamos un minuto. Cayó el sistema. Che, ¿cómo cambió la óptica y la perspectiva del partido de Boca Newell después de lo que jugó Newell, ¿no? Y claro, bueno. Y aparte, Boca que pasa es que también Barros Schelotto le sacó la comodidad a muchos que querían justificar la mediocridad de los equipos que armaron, diciendo esto está todo armado para Boca, tápiense. Y resulta que Boca se cayó a pedazo, Godoy Cruz está segundo, y hay otros equipos haciendo buenas campañas, como Huracán, bueno, el propio Talleres que se pegó un porrazo acá, Unión, han zafado, o al menos han estado ahí arriba. Sí, Claudio, igual, a ver, Boca no juega bien, pero lo vimos a Talleres, lo vi jugar ayer a San Lorenzo. Sí. La sensación ya que tenemos tiempo, ¿puedo dar dos nombres de dos jugadores que van a ir a buscar? ¿Sí? Para Central, ¿o es muy temprano todavía? Dilo. ¿O es muy si temprano? Lo tiene, dígalo. Yo tengo, que se lo va a guardar. Tengo casi el equipo ya, Walter, pero te había dado nombre. Abecassis y Tecillo. Es una buena, la de Abecassis, a mí ya me la habían mencionado, es sí. Una buena opción, es un buen marcador de punta para el fútbol argentino. ¿Cómo progresó ese chico? Ha tenido una muy buena campaña en Godoy Cruz. Es hincha de Central, que eso es relativo, pero creo que se quedó con la espina de no haber podido rendir en su momento. Se bancó la presión de jugar en Pensemos en River con la obligación de ascender. Y en Godoy Cruz. ¿Sigo? ¿Quieren que le siga tirando datos? Difícilmente siga Rubén y Sampedri. Uno sigue, otro no sigue. Los dos no. Y se va a quedar Caramelo Martínez, que tiene que pagar un millón de para hacer uso de la opción. Se terminó, dicen, ¿eh? ¿Se terminó? Bueno, nos vamos. Gracias por la comprensión. Gracias por todo. Chau.